Niños y niñas atletas de la selección merideña de Wushu entrenan día a día esta disciplina o arte marcial china que es muy llamativa, que exige disciplina y entrega, que reconforta el espíritu, que incentiva el liderazgo individual y colectivo, pero es muy poco conocida por la población en general. Veamos de qué se trata. El Wushu es un arte marcial chino proveniente de China. Y más que todo se trabaja sobre la fuerza, la rapidez, entre otras cosas. A veces trabajamos la gimnasia para un poco de flexibilidad. Es un arte marcial de contacto y de exhibición. El contacto también se le llama como sanda, que es la parte del combate donde tú tumbas y sabes pelear, ¿no? Y también está la parte de exhibición, que son las rutinas que nosotros hacemos. El taolu, que es la parte de la exhibición, se divide en dos formas, el estilo sureño y el estilo norteño. El norte se llama lo que es el boxeo de la sombra, el puño largo, la parte del sur, el boxeo del puño corto, la sombra del puño corto. Eso es parte del wushu como parte externa. La parte interna ya es el trabajo del tai chi, el trabajo de la energía interna, la respiración, el ejercicio para la salud. Se ha trabajado mucho la parte de lo que es el cultivo de los valores, ¿sí? El cultivo de lo que es la ética, la moral. Aparte de eso, la disciplina es muy importante entre los muchachos. Los muchachos tienen que tener mucha disciplina y no solamente en el gimnasio, ¿sí? El wushu forma ya parte, es una formación ya para la vida, ¿sí? El atleta de wushu no solamente es en el gimnasio, sino tiene que ser fuera del gimnasio, en la calle, en la comunidad, en la escuela. Tiene que ser un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. Es un muy buen arte marcial porque nos enseña por lo menos todos esos valores que están allá. Autocontrol, disciplina, respeto, nos enseña muchos valores. En la parte de la humanidad, uno como artista marcial le enseña a uno a hacer por lo menos, uno cuando se monta en una buseta, decir que sí, buenos días, buenas tardes. Por la parte de ayudar a las personas, ¿ves? Y la paz por un ser muy pacífico, la parte del autocontrol, no es porque uno practica un arte marcial vaya a ir a golpear a los demás y cosas así, ¿ves? Esos son valores que uno tiene que aprender, pues aplico varias en todas, pero, okay. Pero más que todo también sí es la sinceridad. Este deporte es muy importante, pues se aplican varios conocimientos y lo invitaría a entrenar para que aprenda un poco sobre qué es el wushu y demostrarlo. Aquí le van a enseñar muchos valores, respeto, y que también le pueden enseñar defensa personal y cosas así. Y es un arte, por lo menos como dicen, sí al deporte y no a las drogas. Entonces va a estar practicando un arte marcial que le va a enseñar muchas cosas buenas para la vida.